Mensaje para todos los tiempos. Septiembre de 1972. Atendiendo una invitación de la Universidad de Nairobi, Srila Prabhupada da una conferencia a una desbordante multitud de estudiantes y funcionarios del gobierno, en el Salón Taifla Independencia de la ciudad universitaria. En su exposición, les aconseja a los ciudadanos de Kenia, país en vías de desarrollo, que por favor desarróllense espiritualmente, pues desarrollo espiritual es desarrollo firme. No imiten a los norteamericanos y europeos, los cuales están viviendo como perros y gatos. La bomba atómica ya existe, y tan pronto como estalle la siguiente guerra, todos sus rascacielos y demás cosas se acabarán. Damas y caballeros, muchas gracias por haber tenido la amabilidad de venir aquí a participar en esta reunión para la difusión del proceso de conciencia de Krishna. El movimiento de conciencia de Krishna está tratando de llevar a la sociedad humana hasta el punto en que la vida de todos pueda ser un éxito. El tema que hoy nos ocupa es verdadero significado de la vida. Estamos tratando de instruir al mundo entero en lo referente a ese significado. La vida humana se alcanza después de muchos y muchos millones de años de evolución. Hemos de recordar que según el Padma Purana, hay 8.400.000 especies de vida. La vida comienza con los seres acuáticos, ya que podemos entender, según dice la literatura védica, que al comienzo de la creación, todo el planeta estaba inmerso en agua. Este mundo material está compuesto de 5 elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Además de estos elementos, hay 3 elementos sutiles: mente, inteligencia y ego. Detrás de esas cortinas se encuentra el alma espiritual, que está cubierta por esos 8 elementos. Esta información se presenta en el Bhagavad Gita. Los seres humanos no son las únicas entidades vivientes que tienen alma espiritual. Todos somos almas espirituales. Las bestias, las aves, los reptiles, los insectos, los árboles, las plantas, los seres acuáticos, etc. El alma espiritual simplemente está cubierta por diferentes atuendos, al igual que algunos de ustedes están vestidos con ropa blanca, otros están vestidos de verde, otros de rojo, etc. Pero no estamos interesados en el atuendo. Estamos interesados en ustedes como almas espirituales. Así pues, se dice en el Bhagavad Gita 5.8: el sabio humilde, en virtud del conocimiento verdadero, ve con la misma visión a un brahmana manso y erudito, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un come perros. El sabio no establece diferencia en base al color, inteligencia o especie. Él ve a toda entidad viviente como una pequeña partícula de alma espiritual. En el Srimad Bhagavatam se declara lo siguiente: existen innumerables partículas de átomos espirituales, las cuales miden la 10.000ª parte de la sección superior de un cabello. Como no tenemos ningún instrumento para medir las dimensiones del alma espiritual, la pequeña partícula de alma espiritual se mide de esa manera. En otras palabras, el alma es tan pequeña que es más pequeña que un átomo. Esa pequeña partícula se encuentra dentro de ustedes, dentro de mí, dentro del elefante, dentro de los animales gigantes, en todos los hombres, en la hormiga, en el árbol, en todas partes. Sin embargo, el conocimiento científico no puede calcular las dimensiones del alma, ni tampoco puede un médico localizar el alma dentro del cuerpo. En consecuencia, los científicos materiales concluyen que no hay ningún alma, pero eso no es un hecho. Sí hay un alma. La presencia del alma marca la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Tan pronto
como el alma se va del cuerpo, este muere, deja de tener valor. Por eminente que sea un científico o un filósofo, debe admitir que en cuanto el alma se va del cuerpo, este muere y pierde entonces su valor, teniendo que ser desechado. Debemos tratar de entender eso. El alma es lo que tiene algún valor, no el cuerpo. El hecho de que el alma está transmigrando se explica en el Bhagavad Gita 2.22. Así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, asimismo, el alma acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos e inservibles. Cuando un traje está viejo, lo desechamos y aceptamos otro. En forma similar, el alma está cambiando de atuendos según lo desea. Debido a que el alma es parte integral de Dios, tiene cualidades divinas. Dios es la voluntad suprema, el poder supremo, el supremo independiente, y nosotros, siendo partes integrales de Él, tenemos todas esas cualidades en una diminuta cantidad. Tenemos volición, pensamiento, sentimiento y capacidad de desear. En los Vedas se declara que Dios es la suprema fuerza viviente entre todas las fuerzas vivientes. Chetanas Chetananan. Además, Él está suministrando todo lo que necesitan todas las entidades vivientes. Nosotros, las entidades vivientes, somos innumerables. El número de nosotros no tiene límite. Sin embargo, Dios es uno. Él también vive como nosotros, pero nosotros somos partículas diminutas de esa fuerza viviente. Por ejemplo, una partícula de oro tiene la misma naturaleza que una mina de oro. Si analizamos químicamente los ingredientes de una gotita de agua, encontraremos todos los ingredientes que han de encontrarse en el vasto océano. De manera similar, nosotros somos uno con Dios por ser parte integral de Él. Esa partícula divina, el alma o la fuerza viviente, está transmigrando de los seres acuáticos a los árboles y plantas. De esto pasa a la vida de insecto, luego a la vida de reptil y luego a los cuerpos de aves y bestias. La teoría evolutiva de Darwin es solamente una explicación parcial de la transmigración del alma. Darwin simplemente ha tomado información de la literatura védica, pero no sabe nada acerca del alma. La diferencia es que el alma está transmigrando de la vida acuática a las plantas y árboles. Luego pasa a la vida de insecto, a la vida de ave, a la vida animal y a la vida humana. Y dentro de la vida humana se mueve desde la vida incivilizada a la vida civilizada, etc. La vida civilizada del ser humano representa la culminación de la evolución. Aquí hay un empalme. Desde este punto podemos de nuevo deslizarnos hacia abajo y entrar en el proceso cíclico de la evolución, o podemos elevarnos a una vida divina. La ilusión está en nuestras manos. Esto se indica en el Bhagavad Gita. Esta forma humana de vida significa, de hecho, tener una conciencia desarrollada. Por lo tanto, no debemos desperdiciar nuestras vidas como perros, gatos y cerdos. Ese es el mandato. Si bien este cuerpo es perecedero, como el cuerpo del perro o del gato, es diferente en el sentido de que en esta vida uno puede alcanzar la perfección máxima. Nosotros somos parte integral de Dios, pero de una forma u otra hemos caído en esta existencia material. Ahora tenemos que evolucionar de una manera tal que podamos ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Esa es la perfección máxima. Existe en verdad otro mundo, el mundo espiritual, como se declara en el Bhagavad Gita 8.20. Sin embargo, hay otra naturaleza, la cual es eterna y trascendental a esta materia manifiesta y no manifiesta. Esa naturaleza es suprema y no es nunca aniquilada. Cuando todo en este mundo es aniquilado, esa parte permanece tal como es. En esta naturaleza material, todo es creado, permanece por algún tiempo, produce algunos subproductos, decae y finalmente desaparece. Nuestros cuerpos son creados en un cierto momento mediante el contacto sexual.
el semen del padre, se emulsiona y adopta la forma de un guisante, y la entidad viviente o el alma se refugia en esa forma, y debido a que se refugia, despliega manos, piernas, ojos, etc. Ese desarrollo se completa en el séptimo mes, y en el noveno mes el ser humano sale del vientre. El niño se desarrolla debido a que el alma se encuentra presente. Si el alma no está presente, no hay desarrollo, y el niño nace muerto. Podemos recoger ese cuerpo muerto y preservarlo en sustancias químicas, pero no desarrollará. Desarrollo significa cambio de cuerpo. Todos nosotros hemos tenido cuerpos de bebé, pero esos cuerpos ya no existen. El cuerpo de bebé se desarrolla y se convierte en un cuerpo de niño, y este se convierte en un cuerpo de muchacho, que a su vez se desarrolla y se convierte en un cuerpo de joven, el cual con el tiempo se convierte en un cuerpo de anciano. Finalmente, el cuerpo desaparece por completo. Toda la manifestación cósmica, la forma gigantesca de este mundo material, también funciona de acuerdo con ese mismo proceso. Es creada en un cierto punto, se desarrolla, es mantenida y en una cierta etapa es disuelta. Esa es la naturaleza del mundo material. Se manifiesta en un cierto intervalo de tiempo y de nuevo desaparece. Bhutva bhutva pralíyate. La palabra bhava significa naturaleza. Hay otra naturaleza que nunca se disuelve, que es eterna. Nosotros como jivas, almas espirituales, también somos eternos. Eso se verifica en el Bhagavad Gita 2.20. Para el alma jamás existe el nacimiento ni la muerte. Ella no llega a ser, no ha llegado a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Así como Dios no nace ni muere, asimismo ocurre con nosotros, las almas espirituales. Pero debido a que creemos que yo soy este cuerpo, consideramos que si nacemos y morimos. Esa manera de pensar se denomina maya o ilusión. Y tan pronto como nos libramos de esa ilusión de identificar el alma con el cuerpo, alcanzamos la etapa denominada Brahma Bhuta. Cuando uno se da cuenta de que Aham Brahmasmi, yo no soy este cuerpo, soy alma espiritual, parte integral del Brahman Supremo, se alcanza lo que se denomina la comprensión Brahman. En cuanto se alcanza la comprensión Brahman, uno se vuelve feliz. ¿No es eso un hecho? Si uno entiende claramente que no nace ni muere, que es eterno, ¿no se volverá feliz? Sí, desde luego. Así pues, al uno llegar a percibir el Brahman, a alcanzar la iluminación espiritual, no tiene nada más que ver con el anhelo o la lamentación. El mundo entero está sencillamente anhelando y lamentando. Ustedes, los africanos, están ahora anhelando ser como los europeos y americanos, pero los europeos han perdido su imperio y ahora se lamentan por ello. Así, de esa forma, un grupo anhela y otro se lamenta. De igual modo, esta vida material es simplemente una combinación de anhelo y lamentación. Estamos anhelando poseer aquellas cosas que no poseemos y nos lamentamos por aquellas cosas que hemos perdido. De eso tratan nuestros asuntos materiales. Sin embargo, si llegamos a comprender que somos parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, Parabrahman, y que somos Brahman, trascenderemos entonces ese anhelo y lamentación. La supuesta unidad o hermandad universal que la Organización de las Naciones Unidas está tratando de lograr se vuelve factible solo cuando se llega al plano espiritual, a la comprensión Brahman. La comprensión Brahman es el objetivo de la vida humana. Uno no debe trabajar como los perros, gatos y cerdos. El cerdo está siempre muy ocupado, día y noche, tratando de encontrar excremento. Y cuando lo encuentra, lo come, se excita sexualmente y tiene relaciones sexuales sin discriminación. Un cerdo tendrá relaciones sexuales con su madre,
con su hermana o con cualquiera. Y esa es la vida de un ser. No obstante, las escrituras indican que la forma humana de vida no está hecha para trabajar arduamente en pos de la complacencia de los sentidos, como los perros, los gatos y los cerdos. Está hecha para darse cuenta de que yo no pertenezco a este mundo material. Soy un alma espiritual y soy eterna, pero de una forma u otra he caído en esta vida condicionada de nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Esta forma humana de vida tiene por objeto encontrarle una solución a esos cuatro sufrimientos: nacimiento, vejez, enfermedades y muertes. Ese es el objetivo de la vida humana. Traten de entender que la vida humana no tiene por objeto trabajar muy arduamente como los cerdos, disfrutar luego de cierta complacencia de los sentidos y entonces, repentinamente, morir. La gente que no cree en el alma se encuentra en una condición de lo más desafortunada. Esa gente no sabe de dónde vino ni a dónde va. El conocimiento acerca del alma es el más importante de todos los conocimientos, y sin embargo, no se habla de él en ninguna universidad. Pero, ¿cuál es la constitución de este cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo muerto y uno vivo? ¿Por qué vive el cuerpo? ¿Cuál es la condición del cuerpo y cuál es su valor? Actualmente, nadie está estudiando esas preguntas, pero nosotros, mediante este movimiento de conciencia de Krishna, estamos tratando de educar a la gente para que pueda entender que no somos estos cuerpos, sino almas espirituales. La misión de la vida humana es diferente de la misión de los perros y los gatos. Ese es nuestro mensaje. En lo que respecta al alma, el proceso evolutivo está ocurriendo y nosotros estamos luchando por la existencia, luchando por llegar al punto de la vida eterna. Esa vida eterna puede alcanzarse. Si uno trata lo mejor que puede mientras se encuentra en esta forma humana de vida, en su siguiente vida puede obtener un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual ya está en uno y se desarrollará tan pronto como uno se libre de la contaminación de esta existencia material. Ese es el objetivo de la vida humana. La gente no sabe qué es lo verdaderamente lo que le conviene. Conocerse a sí mismo, darse cuenta de que yo soy parte integral de Dios y que tengo que regresar a Dios, a unirme con Él. Así como aquí tenemos vida social, Dios tiene vida social en el reino espiritual. Ahí uno puede unirse a Él. No crean que después de que este cuerpo se acaba, uno se vuelve un vacío. No, esa es una concepción errónea. En el Bhagavad Gita 2.12, Krishna le dijo a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro, ninguno de nosotros dejará de existir. El proceso para alcanzar la vida eterna es muy fácil, y no obstante, al mismo tiempo muy difícil. Es difícil debido a que la gente, al comienzo, no cree en la existencia de la transmigración del alma. Sin embargo, si simplemente recibimos conocimiento proveniente de las autoridades, el proceso se vuelve muy sencillo. Nuestro proceso de conciencia de Krishna consiste en recibir conocimiento dado por Krishna, el ser más perfecto de todos, y no por un ser ordinario, condicionado por las leyes de la naturaleza material. El conocimiento que proporciona un ser condicionado es defectuoso, con toda seguridad. ¿Cuáles son los defectos del alma condicionada? Sin lugar a dudas, comete errores. Es víctima de ilusiones, engaña a los demás y tiene sentidos imperfectos. No podemos adquirir conocimiento perfectamente, debido a que queremos engañar a los demás y a que nuestros sentidos son imperfectos. Si bien nuestros sentidos son imperfectos, estamos muy orgullosos de nuestros ojos y queremos verlo todo. En consecuencia, algunas personas dicen: ¿puede mostrarme a Dios? En realidad, la respuesta es sí.
¿Por qué no puede ver a Dios a cada momento? Krishna dice, Rasoham Apsukaunteya, yo soy el sabor del agua. Todo el mundo bebe agua, y esta tiene un sabor. De modo que, si pensamos que ese sabor es Dios, comenzamos el proceso de la comprensión de Dios. Krishna también dice, Prabhasmi Sashi Surayo, yo soy la luz del sol, y soy la luz de la luna. Todos nosotros vemos la luz del sol y de la luna todos los días. Y si pensamos en cómo emana la luz del sol y de la luna, llegaremos finalmente a Dios. Hay muchísimos ejemplos similares. Si uno quiere estar consciente de Dios y comprender a Dios por sí mismo, no es muy difícil. Simplemente tienen que seguirse los métodos prescritos, como se declara en el Bhagavad Gita 18:55. Tatoman tatuato gyatwa. Tan solo debemos tratar de entender a Dios en verdad y tratar de entender su aparición, desaparición y funciones. Cuando lo entendemos a Él en verdad, de inmediato entramos en su reino. La persona que entiende a Dios o Krishna, después de abandonar este cuerpo, no regresa aquí a aceptar otro cuerpo material. Krishna dice, Maneti, viene a mí. Ese es nuestro objetivo. Por consiguiente, no debemos desperdiciar nuestro tiempo viviendo como perros y gatos. Debemos vivir cómodamente, pero al mismo tiempo debemos estar conscientes de Krishna o conscientes de Dios. Eso nos ayudará a ser felices. Sin entender a Dios y sin estar conscientes de Dios, no hay posibilidad de paz y felicidad. El camino de la paz y la felicidad se esboza en el Bhagavad Gita. Si uno quiere entender a Dios verdaderamente, Él es muy fácil de entenderlo. Dios es el propietario de todo. Isabasyanidan Sarvan. Pero por desgracia, estamos pensando, yo soy el propietario. En su país, por ejemplo, los ingleses han declarado unas veces ser los propietarios, y ahora ustedes declaran ser los propietarios. Así que, ¿quién sabe lo que ocurrirá en el futuro? En realidad, nadie sabe quién es el verdadero propietario. La tierra está ahí y es propiedad de Dios, pero estamos pensando únicamente, yo soy el propietario, esto me pertenece, aquello me pertenece. De hecho, América existía antes de que los europeos llegaran, pero ahora los americanos piensan, nosotros somos los propietarios. De forma similar, antes que ellos, los pieles rojas estaban pensando, nosotros somos los propietarios. Lo cierto es que ningún hombre es un verdadero propietario. El propietario es Dios. El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso, uno solo debe aceptar aquellas cosas que le sean necesarias y que se le han asignado como su cuota, y no debe aceptar otras cosas, sabiendo bien a quién pertenece. El Sri Upanishad, Mantra 1. Esa comprensión está ausente. Krishna proclama ser el propietario de todas las formas, incluso de las formas americanas, africanas, de gato, de perro, de árbol, etc. Pues Él es verdaderamente el dueño y el Padre Supremo. Si simplemente comprendemos eso, logramos comprender a Dios. En verdad, si comprendemos a Dios como se prescribe en los libros autorizados y en las escrituras védicas, veremos que no habrá más disputas entre este bando y aquel. La paz reinará en todo. Todo el mundo tiene el derecho de utilizar las pertenencias de Dios, tal como un hijo tiene el derecho de vivir a costa de su padre. Se declara en las escrituras que se le debe dar comida incluso a un animalito que se encuentre en la casa de uno. Eso es hermandad espiritual. Nadie debe quedar con hambre, ni siquiera una serpiente. Siempre les tememos mucho a las serpientes, pero si observamos que tenemos una en la casa, es nuestro deber procurar que ella también coma. Esa es la mentalidad de alguien que posee conciencia de Dios o conciencia de Krishna. Sama sarveshu bhuteshu.
aquel que se encuentra situado en el plano trascendental, tiene una misma disposición para con todas las entidades vivientes. Así pues, el Bhagavad Gita señala que cuando uno ve a todo el mundo con la misma visión, como parte integral del Señor Supremo, comienza verdaderamente su vida devocional. Este movimiento de conciencia de Krishna, de una manera autoritativa, está tratando de hacer que todo el mundo entienda lo que es y entienda cuál es el objetivo de la vida. Este proceso de purificación del corazón se logra muy fácilmente. Tan solo se tiene que cantar este Maha Mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Puede verse de hecho que en este movimiento hay muchachos y muchachas de diferentes países y de diferentes religiones, pero nadie está preocupado por ningún sector, país ni grupo religioso en particular. Estamos simplemente interesados en conocernos a nosotros mismos y en conocer nuestra relación con Dios. Dios es el propietario supremo y todos nosotros somos sus hijos o servidores. Por consiguiente, ocupémonos en el servicio del Señor, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita. Tan pronto como entendamos que Dios es el propietario de todo, todos los problemas del mundo se resolverán. Desde luego, ello puede que tome bastante tiempo. No se espera que todo el mundo entienda esta elevada filosofía, pero si la gente inteligente de cada país trata de entenderla, eso será suficiente. En el Bhagavad Gita 3.2 se declara: los hombres comunes siguen los pasos de un gran hombre, sea cual fuere la acción que éste ejecute. Y cualesquiera que sean las pautas que él establezca mediante actos ejemplares, el mundo entero las sigue. Por lo tanto, invitamos a los hombres más inteligentes del mundo a que entiendan esta filosofía de conciencia de Krishna y a que traten de divulgarla por todas partes del mundo. Hemos venido ahora a estos países africanos y yo invito a todos los africanos inteligentes a que vengan, entiendan esta filosofía y la difundan. Ustedes están tratando de desarrollarse, así que, por favor, desarróllense espiritualmente, pues desarrollo espiritual es desarrollo firme. No imiten a los norteamericanos y europeos, los cuales están viviendo como perros y gatos. Semejantes civilizaciones construidas con la conciencia de la complacencia de los sentidos no pueden perdurar. La bomba atómica ya existe, y tan pronto como estalle la siguiente guerra, todos sus rascacielos y demás cosas se acabarán. Traten de entender esto desde el verdadero punto de vista de la vida humana, el punto de vista espiritual. De eso trata este movimiento de conciencia de Krishna. Así pues, le pedimos a ustedes que traten de entender esta filosofía. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.